Nací en Santa Cruz de Guanacaste y recuerdo siempre la intensidad de la luz. Entonces los colores siempre han sido como una influencia vivaz dentro de este proceso también de registrar emociones y vivencias de ese proceso. De pequeño, donde nací, digamos, donde me crié, doña Adelita Leal mantenía siempre un apoyo con las artes, me hacía paseos, me llevaba a procesiones, vida social, actividades artísticas en la Casa de la Cultura. Recuerdo que era emocionado, buscaba unas témperas que vendían, de estas témperas chinas, y se emocionaba. Yo quería retratar una corrida de toros, porque era siempre algo que ha estado dentro del aspecto cultural ahí, en el entorno vivaz, digamos, de niño. Y cuando logré retratar la imagen, la pintura, se me cayó, porque era una pintura de témpera, entonces se secó y no era de buena calidad. Entonces yo empecé a... se me desilusioné totalmente y estaba un poco triste en esa época, hasta que una señora me regaló unos óleos. Entonces el profesor me empezó a decir cómo maniobrar con la técnica del óleo y poder retratar esas imágenes y empezar a incursionar en el color. Entonces el profesor me estimuló para poder participar en certámenes, y así fue como la primera vez incursioné con el Museo de los Niños, y fue grato, fue la primera vez que viajé también, salí de Santa Cruz. La nube, esta nube cultural tan densa que hay ahí, digamos, que uno respira, digamos, en el caso mío lo puedo decir, por nacer ahí, digamos, propiamente, uno encontrarse dentro del desfile del 14 de enero, digamos, al mediodía, una emoción muy grande, muy fuerte, digamos, que raya entre la alegría y la tristeza, digamos, en esa intensidad, digamos, y me despierta un montón de emociones, de imágenes, digamos, en la cabeza, o sea, es algo que fluye. Entonces, después de que yo veo las imágenes, yo tengo que ver qué hago con eso, digamos, al menos, o la emoción, a veces todavía más abstracto y más complicado, que es la propia emoción, digamos. Tienes que ver por dónde sale, ¿verdad? Por dónde encarna, por dónde la transmites. Participado en etapa básica de artes plásticas en la sede de Occidente. Di unos talleres también de arte terapia con respecto a lo que aprendí y desarrollé también en Galicia, en España. Entonces eso me ayudó mucho también a enfocar también el arte desde ese desarrollo humano. Implementé esa relación sensible con los cursos de patrimonio cultural también, para encontrar el patrimonio vital primero en la sensibilidad de las familias, de los propios nichos familiares y las comunidades, antes que en los personajes, en los símbolos que uno ve. También de un taller dirigido a la comunidad adulto mayor en la Universidad de Costa Rica. Trabajé también en la decanatura de Bellas Artes en la época de don Roberto Villalobos, y eso me ayudó también a generar esa acción también social. No puede anclarse como a la tradición o a las folclóricas estáticamente, sino que uno tiene que verlo desde el espíritu creativo, también tiene que estar transformando. Pero la comunidad, las personas que viven ahí necesitan capacitarse sobre técnicas, sobre actividades artísticas para poder transformar y asimilar las cosas externas, tanto internas, creativamente, para darles un proceso original, creativo.
Y eso ha sido como un proceso ahí que a veces cuesta, porque la gente quiere encasillar solamente de una forma el que se vea la cultura guanacasteca. Y eso es complicado, no puede ser así, digamos. Siempre la juventud, las energías nuevas van a estar moviéndose y tiene que de alguna manera dársele los recursos apropiados, la educación artística o la educación en cualquier sentido, para que asimilen creativamente, digamos, la cultura, donde el arte es un factor también de abrir la conciencia, de sensibilizar, de canalizar ideas también y de encontrar desarrollo a través de las ideas, del desarrollo humano, porque a través de la sensibilidad, de los materiales, de las pinturas, a mí eso me acercó mucho al proceso muy valioso en la sede de Occidente, la etapa básica de artes plásticas, de ir a las comunidades, de conocer esa vitalidad que tiene la universidad, que por ahí puede llegar a mucho más, digamos, y acercar el conocimiento.